Ay, que no veo. Ay, 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 que ¿quién tiene? No, no, ya me no, Mimi. Que me picó algo aquí, ve, no sí, sé. Sí, 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 se le mira algo chichado, pero ahí ya como que cabe gritar el Lolo, pero anda. No me falta el respeto, yo me quedo. No, sin faltarle el respeto. Pero se me mira, como que cabe gritar el loca. Y me mira y hizo su lente. Usted me los tiene, ¿va? ¿Ah? Sí, usted me los tiene. No. Es que yo me acuerdo que yo los andaba. Pero, quiero ver. ¿Por qué dice que quiero ver si no me mira? Dice, ya ve, como que acabo de venir tan loco, se me mira. Ay, yo me siento bien. ¿Y por qué? ¿Por qué dice el ciego? Quiero ver. ¿Cómo dice el ciego usted? Sí, eso, mi mismo. No, dice. Sí, que quiero beber, dice el ciego, pero no, mira. Nunca vivió. Nunca vivió. Ah, eso, vaya. Ajá, sí, me siento. Vaya, pero que si me mira, viviendo. Mire, ¿y usted por qué estaba ahí? ¿A ay, dónde? Me dolió, ¿qué? Mire, le pegó un señor ahí, sí, me dolió. ¿De dónde? Cuando venía aquí. Pero ahí no veo ningún señor más yo que un moto trocón con ahí. Ay, no, pero, yo. Mire, sopleme. No, sí, no. Ah, ah. ¡Sopleme, no échame escupida! Ay, pues porque dice que le leja, pues. Puchica, usted está hasta los. ¿Cómo le puedo llamar? Yo no sé. Hasta como sopla, tartamudo. Pues sí. Ay, no. Pero mire, está muy morado, si tiene los ojos. No, no me diga eso. ¿Dónde está el espejo? No, hombre, dejen que cachichinfusle. Me voy a sacarle los ojos a cachichinfusle. Ay, no, yo me quiero sentar. ¡Lléveme donde la vecina! Ojito, te voy a la vecina, mira. ¿Qué quieres sentar, mi mina? Hasta el ojo. Hasta el ojo me hace así. Ay, hasta el ojo me hace así, ve bien feo. Sí, pero. Sóplamelo. ¿Y eso qué? ¿Qué le pasa? Pues ahí yo no sé qué. ¿Qué le estás diciendo que me picó algo? Ay, ¿qué le picó? Sí, yo no sé. Pero si le pique, lo otro para que le haga igual. Pero no me dice. No, ya, Pepe, levántese, para la vamos a llevar. Pepe, hágale, que creo que no me mira, pero sí, papá de camino. Pase. No, pues, después. No, pero ¿cómo me va a llevar a cucucho usted, sí? Pues. Ay. Ahí como que se saco. Me va a botar. ¡Ey! ¿Cómo andar, Rive? Anda puerta por puerta. Cuando le vas por una orquesta, le recibe. No hay el hoyo. ¡Ay! ¡Ay! Le acerca a cada orquesta. Y después va y se halla. Sí, todo. Y se sí. Venga, se halla. Una cora, tirada. ¿De qué? Viene ahí, va de carcajear, ajá. ¿Ah? No, ajá. De nada, señorita, de nada. Pase, jefecita. Cuéntenme el chiste, quiero saber yo, me quiero reír. Es que, ¿no ves que a Pepito lo mandan a traer una Pepsi, trajo una Fanta? Sí, ese era el chiste. Y mira cómo tiene ahí doblada la camisa. Ay, que. Sí, es que esto es fuera. ¿Ah? ¿Ah? Mire, este niño no ve. ¿En serio? Venga, ¿y qué son esos secretos que ustedes traen? Pues no puede... Nada, me nada. Peña, mire, usted pone Julio, dijo aquel. A botar el pupú de la vaca, pero mire, es demasiado de huevón. En vez de ir a botar a otro lado de la vida también. Mira, ve, hay gente que no hace bien su trabajo. Sí, va, pero. Pero ajá. Nosotros de nada. De nada, va. Va. Espero que no me estén dando mentiras. No. Porque si ustedes están haciendo cosas que no son correctas, me las van a pagar los dos. Sí, jefecita. Los dos, porque ustedes son pillos. No. Ustedes ahí les gusta andar con sus cositas. Ay, se me mojó este Mire esta. ¿Qué pasó? Mojándose las nalgas. No las nalgas. Mire, se mojó la camisa. Pero se lava. Espere, con un poquito más de agua se le quita. Porque está haciendo eso, pues. Porque me mojé. Es que no les digo porque ustedes dos juntos son pura dinamita y explosiva. Sí, porque cuando les ocurren unas cosas. Nada va, nosotros nada va. Nosotros aquí andábamos viendo. Pero. ¿Por qué tan serios? Pues allá venían a reírse. Ah, es que fue un chiste. Usted que mire, está mayorcito. Lo contaron un chiste de un gas que uno mira a alguien y.
Sí, sí, por eso no venía muriendo. Y no había como le agarró al chimuelo ahí en la horqueta. Pero es que eso era, ¿va? ¿Qué eso era? Sí, porque... De que cuando lo ven no se puede bajar de una horqueta. Cabal, ahí se pone. ¿Quién? Pero nadie. Son no. Rumores de la gente. Sí, son rumores. Pues sí, pero ¿rumores de quién, pues? De la gente. De la gente. Aquí la gente es la que inventa, ¿va? Uh-huh. Entonces, usted sabe que los chambrerillos así se arman rapidito, ¿va? Entonces, por eso, no, nada, va. Así que, pues sí, nosotros aquí tranquilos, va. Tranquilos, viendo qué se hace, va. Yo espero que no me estén mintiendo. No, es como le vamos a mentir a ustedes. Vamos a poner a creer. Pues sí, si hace poco lo van pagando. Sí, cabal, no es que deben dar bien ese salario para que le dan a uno. Pero no, hombre, al final no pasa ajá, nada. Sí, cómo no. Mejor voy a dar una vueltecita por correr ahorita que ya está pasivo. Ya, sí, ya le di una vaca para que me la devane. Ya no hay vaca, sino para que no. Para que la devane, no invente, no quiere que le diga. Voy a dar un paseo. Vaya. Gallina. ¿Sí? Le voy a dar una cora. Sí, vamos a dar una cola. Pero, bueno, si aquí yo y la que les tiene que decir lo que van a hacer, no, ustedes me tienen que estar. Pero diciendo. Nosotros te vamos a trabajar ahorita, sí. Así que. Bye, chao. Bye, espero. Cualquier cosa ahí estamos pendientes. Estamos bajando. Vaya, pues. Sí, hombre, 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Vamos a hacer la pala. De la que nos salvamos, hombre, chimuelo. Ey, si hubiera dado cuenta que le sucia bolón de ocho. Ey, como no lo hizo. Recójame un chali, don chale, por la casa y un chucho la tiene en la mano. Ya imagínate. Imagínate si viniera aquí. Y hace, ayer me voy a sentar en esta piedrita. Más adentro. Se va para la pila. La piscina, está bueno, hombre. No salvamos, chimuelo. Usted va a decir, mira. Vamos a ver, carajo. Ya estoy terminando eso, vecita. Gracias, mi hermita, tan chula, de bonita. Usted sabe que tiene tanto trabajo, tal vez no la regaña la vecinita divinita. Y me regaña a mí. Bien rico, huele, vecina. Y esto es para todos los trabajadores. Si yo hiciera todo eso, quizás me vuelvo loca. ¿Por qué? Tanto cocinar. ¿Usted por qué le gusta? ¿Dónde se lo pongo? Cuídame de las moscas ahí. Ahí, sáltelo. Primero se lo voy a meter a hacer. Ah, por favor. Mire, me mandó una cosa por otra. Quiero que me dé la receta de la mascarilla, usted. Mi solo es aguacate con miel, mujer. Pero si usted lo hizo bien, no sé si va bien. O si quiere le puede agregar avena. Y se lava la carita antes de ponerse una mascarilla, se lo limpia bien con un jabón especial para la cara, para el rostro. Y se lava con agua de arroz. Así como cuando, ese, como cuando va a hacer el arroz. Voy a tener el plato. Como cuando va a hacer el arroz. Y la gota que le sale, si se lava el arroz, pues con eso se. Mire, yo también he escuchado que eso es bueno para el perro. Ah, es cierto usted. Ayuda el aguacate. Hace sí. Buenísimo para una mascarilla de aguacate para el pelo. No, yo le decía el agua de arroz. También. Ay, yo pensé que del aguacate estaba hablando. También, pero es que era del agua de arroz. Dice usted no se la puso, ¿verdad? O sea, que vamos a ver el tamaño. A mi hermita hay que ponérsela. ¿Ah? Ella me tocó que yo dejé la cara así. ¿Vale, chinita? Sí, no es cierto. A mi prima de Mónica le quedó la cara también. La es suave, sí, también, pero ¿saben qué pasó? Que estaba yo aplicándome mi mascarilla y viene Meléndez a pedirme agua. Y se lleva un gran sustote de susto, se tropezó en un banquito, me volteó por aquí la piernita, ¿verdad? Ay. Y todo asustado que hasta me comparó con el Shrek y con Fiona. Imagínate. Ay, es que Meléndez, usted. Imagínese. Meléndez debería de ser Meléndez si no estará con su broma. Sí, siempre sabe con algo. Pues sí, pero mire, si hasta el guacal aquel de aluminio que tengo ahí se puso ahí porque pensó que yo lo iba a atacar o algo así. Ay, no, ya me lo imagino. Más que bien grande. Qué rico se ve eso. Pues. Ya me eché más tripa. Pero como usted me ayudó, vamos a comer. Sí, para ver. Mi hermita.
Así olvídese de la dieta. Usted como por ahora usted pues, sí, pero como usted es joven sano, solo le puede dar pepino. Ay, no, hombre, así que chiste. Pues sí. No, vecina. Mira, así no me gusta. Por allá, mire, señora, mire. Sí. Pues sí. Sí, ay, ya van a venir a su mano todos los trabajadores. Ya torteé. Ay, qué rico. Sí, ahí le veo ya casi ya fuego. Para que no sienten calor ustedes. Hace un calor. No, yo hambre siento.